Noticiero El Vigilante. Noticia de última hora. Nuestro reportero Leonel Lucas les ampliará la información. Diputados de la bancada Valor anuncian que presentarán una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministerio Público para que se persiga a los responsables de agredir a los diputados del Congreso de la República durante la noche del pasado miércoles tras finalizar la sesión plenaria. A nosotros nos abre la puerta el guardia del Congreso y nos dice pueden salir. Y salimos, sin atacando a ningún manifestante, simplemente cubriendo al diputado y a las otras diputadas. Eso lo hubiera hecho cualquier caballero hacia una dama, a estas damas que fueron agredidas también el día de ayer. Nosotros nos abren la puerta, salimos pacíficamente. Lo que pasa es que se sale de control las personas, como le vuelvo a repetir, que ya venían directamente a atacar a cualquier diputado. Por eso, como bancada Valor y como partido Valor, nosotros vamos a hacer una denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos y ante el MP, porque tenemos las pruebas, tenemos el video de quienes golpearon a nuestros diputados, quienes tienen cara y tienen nombre, y esperamos que estas personas sean investigadas y si son responsables, sean también puestas en prisión. Nosotros recibimos una orden de la Corte de Constitucionalidad para elegir a las Cortes, Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Y ayer simplemente cumplimos ese mandato. Nosotros no elegimos a los magistrados que ayer prácticamente nos tocó a nosotros, o más bien dicho, estos candidatos a magistrados ya habían sido seleccionados por una comisión específica. Noticiero El Vigilante.